De entrar en la Catedral de Turín, hemos venido a ver la síndone, la Sábana Santa. Para el que no lo sepa, la Sábana Santa es un paño de unos 4 metros por 1,10. Es el paño con el que supuestamente se cubrió a Jesús de Nazaret después de la crucifixión. Lo que hay aquí realmente es una copia. Ya que quien decide cuándo se puede ver la original es el Papa. Aquí hemos visto una parte solo, además, que es la parte de la cara. Investigando un poco, sabemos que hay como unas 150 copias de la síndone. Algunas. Hay, digamos, dos corrientes. Hay una corriente que piensa que es verídico, que después de la crucifixión se cubrió a Jesús y por algún tipo de imprimación se quedó su cuerpo impreso. Hay otros que piensan que no, que eso pertenece a una época muchísimo más adelante, entre el 1290 y el 1300 y pico. Pero bueno, como ya sabéis, siempre hay opiniones para todo, creencias para todo, y el tema es respetar. La sensación de dentro, pues tengo que reconocer que un tanto tétrica. He visto catedrales más alegres, sinceramente. ¿En qué se basaba? Porque yo me he fijado que se basaba mucho lo que es la arquitectura e incluso lo que es la pintura en retratos de papas, sacerdotes, ¿no? Era todo muy, muy delicado, ¿no? Y peculiar, ¿no? Por colocar algún nombre. Hemos podido ver además como uno de los papas en su parte superior tenía una calavera. Dos calaveras con representación, ¿no? De huesos y todo, ¿no? Con huesos, es decir, usaban, mejor dicho, tanto a los vivos como a los muertos para poder tener poder, básicamente. Ahora os vamos a enseñar unos relieves que hay aquí que son bastante característicos, por decirlo de alguna manera suave. Interesantes porque hemos salido y de repente los ojos se han ido a esta parte que además sí podemos grabar, que estamos en la calle. Aquí podéis ver a dos mujeres. Parte del vientre está inflamado, como si estuvieran embarazadas. Porque es ¿no? parte, a ver, porque es la parte de arriba son humanos o humanas. Sí, y la parte de abajo, si os dais cuenta, representa a ese animal característico con el que se relaciona a Belcebú. Si subimos un poquito más para arriba, una pila, ¿no? Podemos ver una pila, efectivamente, las pilas de bautismo, una pila bautismal, ¿verdad? Y vemos claramente que se ve una imagen de Belcebú o de Satanás, como queráis llamarlo. Más arriba, si subimos más arriba, ¿vale? Ahí en el medio ahora mismo, ¿vale? Podéis ver la cara o el esqueleto de. Imagen mientras hablas, vale, perfecto. Sí, ya lo tengo. De un animal con cuernos que curiosamente
En los rituales de satanismo, si investigáis un poco, se usa mucho. Incluso se ha podido, o sea, es una parte delicada. Sí, pero también se usa, a ver, también tenemos mucha confusión en estos datos porque recuerda que es la cornamenta del hombre, representación a un símbolo de la naturaleza, porque sabemos que también ciertas religiones han cogido ciertos datos de otras culturas y se han quedado con simbolismos y los han transformado en oscuridad. Porque si os dais cuenta, aquí tenemos también la representación de la espiga. La espiga que se utiliza mucho pues, en una religión de magia blanca se puede utilizar para atraer la fortuna. De hecho, en centros de mesa de Navidad y demás se suele colocar como símbolo de la recogida de la cosecha. Entonces, podría ser una mezcla de simbolismos, ¿no? Que realmente pues, cada uno puede interpretar, pero en este caso, en esta religión, bueno, pues siempre quieren interpretar o dar a entender los temas de ocultismo. Aunque yo no entiendo, porque si esto representa el mal, ¿por qué lo tienen ellos en la puerta? Nunca entenderé ciertas cosas. Eso es una opinión personal. Muy sencillo, porque ellos cuando acabaron con el paganismo, se quedaron con ciertas costumbres del paganismo. Es decir, lo que les venía bien, lógicamente, eso se lo quedaron. Es como el ejemplo de los inciensos. Los inciensos pertenecen a la religión pagana. El botafumeiro gigante que hay en Santiago de Compostela, eso originariamente eso es pagano. Lo que pasa es que la Iglesia Católica ciertas cosas las dejó y ciertas cosas, lógicamente, las aplastó. Pero mira, si también a mí me interesa mucho que cuando lleguemos ya a vuestro país podamos hablar con gente que se dedique a la investigación, con historiadores en la radio, en la emisora de radio que vamos a abrir, ¿verdad, Hugo? Porque me llama mucho la atención. Yo leo ligeramente las cosas porque siempre soy de la opinión, primero, con la mediunidad ya sabéis que no puedo tener una información externa porque si no hay una sugestión mental en los mensajes, pero me llama la atención porque veo pues los simbolismos de los triángulos, que en algunos siempre leo cosas ligeras, de la alquimia, de los masones, de los Illuminati, y veo mucha mezcla de simbologías. Todo lo que es aquí tu vida. Sí que hemos leído en internet con gente que escribe blog relacionados bueno, pues con la alquimia, la magia negra. Nosotros personalmente sí estamos notando una vibración y un cansancio extremo en este sitio. Y a mí personalmente, bueno, pues me incomoda muchísimo. Me incomoda muchísimo porque noto una decadencia. También comentaros que yo he estado conectándome dentro de la catedral y lo que he estado es sintiendo mucho odio, mucha rabia, no odio y rabia mía, no eran sensaciones mías, y todavía venía, ¿no? A mi mente, todavía venían muchas frases relacionadas a la palabra los niños. Siempre los niños, por lo que veo, en muchas de las religiones se ha utilizado pues para ciertos rituales, ciertas peticiones, etcétera, etcétera. Dejémoslo ahí. La palabra niño y cuando he visto la sábana, a mí personalmente, bueno, pues yo la vi de pequeña, mi padre tenía una postal en casa de esta sábana, personalmente considero que si es algo que tiene todo el mundo derecho a ver, no sé por qué nadie tiene la libre opinión de sacarla cada X tiempo, pero a mí personalmente no he recibido como medio ningún mensaje que me llenara. He visto simplemente una especie de lienzo con una pintura, por llamarlo de alguna forma. Bueno, pues ahora vamos a entrar a una de las partes que dicen que está la puerta del cielo. Ayer estuvimos en la puerta del infierno y ahora vamos a ir a la puerta del cielo. Mira, Hugo, esta parte no la hemos visto. Ahora viniendo para acá he descubierto que aquí hay restos que parecen, ¿no? Por mirar, todo esto tiene
pinta de ser algo, ¿no? Son restos de la muralla, piensa que... Ah, de la muralla romana, la puerta palatina, que era una de las entradas a la... una de las cuatro entradas a la ciudad. No, todo esto luego era... aquí habría, pues, a lo mejor, habitaciones para los soldados o... Sí, curioso, oficinas, no me había dado cuenta. Pero la puerta está por el otro sitio, por otro lado, pero no podemos entrar. Bien, pues vamos a ver la puerta, a los jardines, a ver qué vemos en el mundo celestial, a ver si se nos quita este dolor de cabeza. ¿Vale, Ángel? Vale. Porque qué sensación tienes, Ángel, aquí, qué te está pasando aquí en Turín. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. ¿Te gusta? ¿Te gusta el sitio? No. Cosas bonitas, pero energéticamente hablando, con sensaciones del cuerpo. Dolor de cabeza. ¿Te gusta? ¿No? Bueno. Bueno, pues además una experiencia más de conocer a otro sitio y diferentes sensaciones, que eso es lo que nos importa. Bueno, pues nos vamos para adentro, a los jardines. Hasta ahora. Ya pasamos ayer, pero hacía mucho calor, vimos una parte, la parte que hubo grabado, que ya veréis en el documental. Hoy el tiempo nos acompaña, está más fresquito. Mirad ahí arriba todas las velas encendidas que hay. Pero... hoy con el fresquito nos va a ayudar a entrar a ver los jardines de Palacio. Bueno, pues ya estamos dentro. Ángel, yo creo que estará por allí. Pero mira, vamos a ver unas esculturas para enseñárselas a la gente. Los árboles son maravillosos, la verdad. A mí es que es la parte que más me gusta, la de las plantas. Está más canalizada, es decir, está más libre de energías tóxicas, como diría yo. Aquí se me ha quitado el dolor de cabeza, ha sido entrar aquí y parece que está todo más alineado. Sí que siento como peso en las piernas y sensación de gente que pasa por aquí que caminaba muy despacito. O sea, muy despacito. Vamos a seguir viendo. Mirad qué árboles tan bonitos hay. Turín, yo creo, estos jardines con tanta diferencia entre árboles, diferentes tipos de flores.
El jardín es bastante grande. Bueno, pues hemos llegado a la Puerta del Cielo y me río porque está en obras. Podemos pasar a la Fontana de Tritón. A la Fontana de Tritón. Y cuentan que ahí, al igual que está en la otra que vimos, ¿no? La Puerta del Infierno, aquí tenemos... La Puerta del Cielo. La Puerta Celestial, al cielo... Bueno, pues nosotros no hemos podido tener la suerte de verla, sino un poquito, tiene que ser impresionante. Vamos a intentar acercar la cámara, a ver si veis detrás, a ver, vamos a ver, no se ve, vosotros no lo podéis ver. Bueno, las representaciones de figuras humanas. Y la verdad es que es bastante. Lo que pasa es que nos tapan los árboles y toda esa zona la han tapado, la han limitado para que no pueda pasar nadie. Y bueno, pues la zona donde supuestamente hay más luz de Turín es la que no vamos a poder ver. Con lo cual nos quedamos con la sensación de la oscuridad. A mí me apetecía ver un poquito algo más celestial, pero bueno. Nos quedamos con las ganas. Bueno, chicos, ¿qué hacemos ahora? ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? ¿O qué te parece si nos vamos al cementerio? ¿Cementerio que vimos del árbol de la vida? Vale, pues nos vamos al cementerio. A nosotros nos gustan mucho los cementerios bonitos y ayer vimos un árbol de la vida iluminado. Y vamos a ver. Aquí es lo que podéis ver, es un jardín bastante grande, pero no deja de ser un jardín. La vegetación es estupenda. Las esculturas de mi escasas. Sí, sí, he ido grabando todas las plantas y los árboles. Y es lo que podemos enseñar de esta zona. Vamos a ver si vemos algo más interesante. ¡Adiós! 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 Que te he puesto, ¿cómo sabes tú lo que es ponerte nerviosa? Explícamelo. ¿Qué es ponerte nerviosa?